Buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno, vamos a iniciar con esta actividad de estudio metafísico. El día de hoy es el día del Maestro Saint Germain. Es el día más feliz para todos los metafísicos del mundo. Sí. Bien, a ver si viene a dar la charla al lugar correcto. A ver si estoy en el lugar correcto. Sí, ¿verdad? Aquí hay estudiantes de metafísica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta enseñanza cumple aniversarios, por supuesto. Y todo tiene que ver con la entrada de una enseñanza que se da en un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para el hombre, un nuevo tiempo para la mujer, un nuevo tiempo para todos y cada uno de nosotros, en los cuales, pues, vamos a ir estudiando el día de hoy algo que es súper interesante. Es acerca de la corona. Cuando hablamos de una corona, hablamos de un nivel de reinado, de un nivel de influencia, de un nivel de autoridad y un nivel de poder. Pero esto, por supuesto, es una corona que vive en el mundo interior. Es el mismo reino del cual hablaba el Maestro Jesús. Ese reino que vive dentro de nosotros, que existe, que se manifiesta en el exterior, pero que cada uno de nosotros decide vivir en él. Entonces, bueno, el Maestro Saint Germain ha sido el maestro que más ha estudiado, enseñado, mostrado las enseñanzas de la presencia Yo Soy. Y el día de hoy nosotros pues tenemos todo ese estudio completo del Yo Soy gracias a las enseñanzas del Maestro Saint Germain. En realidad, pues todo esto forma parte de un estudio muy completo donde todos los decretos se realizan, justamente están para que uno los decrete, para que uno los realice a cada momento consono con todo esto, y son puros llamados a la presencia Yo Soy, ya que el Yo Soy es la parte superior de nuestra vida, es nuestro espíritu que nosotros necesitamos invocar cada vez que hay necesidad, jalar a nuestra vida, llamar, vivir justamente en ese reinado del Yo Soy en nuestra vida. ¿Vamos? ¿Adelante? Muy bien. ¿Quién es Saint Germain? Saint Germain es el avatar Aquarius y rey de la Edad Dorada. Entonces, la enseñanza del Maestro Saint Germain y todo lo que él ha legado es lo que va a regir los próximos, inicialmente los próximos 2000 años, que es la era de Acuario, pero de aquí para el real, hasta que la Tierra logre su liberación completa y final, estas son las enseñanzas que el ser humano va a tener para poder aprovechar su vida en un mayor y en un sentido superior. Entonces, ¿quién es Saint Germain? ¿Podemos leer? La autoridad cósmica para la evolución del planeta y sus gentes. Eso es así, lo que él busca es la evolución, nuestra evolución, que nuestra civilización crezca, prospere, que se sostenga, que la gente sea más próspera, más libre, más feliz. Porque todos tenemos esa presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario vivir como Dios manda. Y eso es uno de los motivos por los cuales el Maestro Saint Germain da todas estas enseñanzas. Porque no puede ser que un ser que tiene Dios dentro viva mal, viva infeliz, la pase pues de manera discordante, con acontecimientos indeseables. Entonces, vamos por este sentido avanzando. Vamos a remontarnos a los primeros de mayo que han existido, que son importantísimos en la vida del Maestro Saint Germain. En 1684 es cuando se le anuncia que va a ascender. El asunto es que él se encontraba pues en alguna corte europea y tenía que trasladarse desde esa zona hasta Transilvania, que es el lugar, el punto exacto, el momento donde se le iba a dar su ascensión. Y cuenta la leyenda, cuenta la historia, que él tuvo que ir cabalgando toda la noche, día y noche, día y noche, para llegar a la cita justa de su ascensión. Justamente, el Maestro Saint Germain no quería ascender. ¿Vamos atrás todavía? No quería ascender.
había 70.000 años atrás que se había ganado su ascensión. O sea, muchísimo tiempo. Pero él decía, no, mi gente me necesita, mi gente me quiere, mi gente me requiere aquí. Y entonces él venía encarnando una y otra vez como un maestro ya y ocupaba vidas importantes para el mundo. No por cualquier cosa fue una encarnación como José, otra como Sir Francis Bacon, Cristóbal Colón, y encarnaciones que ya venían a dar el nuevo legado que el mundo necesitaba. Entonces, él, 70.000 años, dijo, no, mi gente me necesita, mi gente me requiere, ¿verdad que me requieren? Sí, y daba enseñanza y daba estudios, prácticamente ha estado detrás de todos los estudios interiores que se conocen hasta el momento, en diversas índoles, formas, prácticas, filosofías, en los griegos, en todo prácticamente, ha sido ajonjolí de todos los moles y se le debe bastante enseñanza. El asunto es que ya le llegó ese momento y él dijo, no, todavía mi gente me requiere, todavía yo necesito estar acá, denme chance de quedarme. Y le dijo, entonces, mi maestro dijo que era el momento para mí de cerrar el libro de mi vida y entrar a los reinos ascendidos. Y es casi casi, ya cuando un maestro te dice algo, te sugiere algo, es casi casi que eso va por ahí. Entonces, cuando se hizo esta posibilidad, se hizo pues una reunión muy grande, que era justamente la ascensión de Saint Germain. Vamos adelante, podemos leer. Allí, en ese escenario, presionaba mi corazón físico contra esta tierra, besándola en despedida, pero prometiendo que retornaría a través de aquellos quienes me aman primero y luego un día cuando el velo de Maya se disolviera lo suficiente en persona. Y él hizo esa promesa, que él podía retornar a través de las personas, de los estudiantes que le aman. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo este gran momento donde se le da la ascensión al maestro Saint Germain. Y entonces el maestro Saint Germain se encuentra en ese reino, se hace un concilio, se hace un evento muy grande porque no es cualquier ser. Y entonces cuenta la historia que cuando el maestro Saint Germain estaba todavía titubeante en ese respecto, todos los que se encontraban en esa reunión empezaron a levantar las manos y empezaron a decir, yo maestro voy a hacer lo que tú haces acá, voy a ayudar, si tu gente te necesita acá, yo voy a ayudarte. Y así levantó la mano otro, hasta que toda la reunión de los estudiantes del maestro Saint Germain, imagínense, 70.000 años trabajando, tenía estudiantes regados por todos lados. Y entonces, cuando él vio ese quórum de personas, de estudiantes que levantaban las manos y decían, yo voy a hacer las veces del maestro Saint Germain en el mundo, el maestro Saint Germain se fue tranquilo y dijo, ok, y aceptó su ascensión completamente. El primero de mayo de 1684, son más de 300 años de lo que estamos hablando atrás. Vamos, adelante. Dice, tuve ese proyecto y tengo ese proyecto de un planeta libre de enfermedad, el dolor y la aflicción, libre de todo tipo de conciencia que pudiera crear guerra, en donde ángeles, elementales y hombres pudieran caminar juntos con felicidad en un planeta brillando justamente como era cuando al principio apareció desde el corazón de Dios. Esa es la visión del maestro Saint Germain. Esa es la razón por la cual él no se iba. Y es la razón que los estudiantes que levantaron las manos en esa ocasión decidieron seguir, liberar al mundo de la enfermedad, de la aflicción, del conflicto, de la discordia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, es una cuestión a considerar bastante importante. Adelante. Un primero de mayo de 1684, pasé a la octava maestra ascendida y allí fui recibido por un gran ser. Le pedí a ella si sabía de quién podría obtener más ayuda para aquellos de ustedes que había dejado atrás. No, no pueden entrar. No pueden entrar, mija, por favor, hasta que acabe la reunión.
Entonces, ¿quién era ese gran ser? La madre Alexa. La madre Alexa le dijo, sí, hay un gran ser que te puede ayudar. Y el maestro dice, sí, pues dime quién. Dice el maestro Saint Germain, posteriormente encontré que estaba hablando con su propio ser. La amada Alexa, diosa de la libertad. La madre Alexa es, por supuesto, lo que a quien conocemos ahora en la Estatua de la Libertad, que es la madre del maestro Saint Germain, la madre espiritual. O sea, se encontró a su mamacita. Le dijo, díganme, ¿quién me puede ayudar? Pues sí, hay un gran ser que te puede ayudar. Bueno, ¿quién? Y le hace, ¡tarán! Vamos. Por supuesto, dice, los chelas del maestro Saint Germain, los estudiantes, nos reunimos en este día para ofrecer al maestro gratitud y amor y recibir sus dulces energías, instándonos a continuar trabajando para nuestra ascensión en la luz y la ascensión de esta amada tierra. Tú también, amado lector, puedes hacerlo con solo elevar hacia él tu atención y abrirle el corazón. Vamos adelante. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Todo estudiante que vibra, que le gustan, que le parecen importantes las enseñanzas del maestro Saint Germain para su vida, forma parte de ese reinado. Forma parte de esa corona. Forma parte de esas personas que eligieron seguir haciendo el trabajo del maestro Saint Germain. El trabajo del maestro Saint Germain ha continuado y seguirá continuando porque es prácticamente la enseñanza que todo mundo debe de tener en su vida, en sus manos y demás. Entonces, aquí tenemos elementos de la corona o de la coronación de un rey, como lo es el maestro Saint Germain, donde se encuentra la corona, por supuesto, el cetro de poder, la espada y el orbe de gobierno, ¿verdad? Vamos adelante, cada uno de ellos tiene un símbolo interesantísimo. La corona, por supuesto, es, dice, esa corona llegó al mundo con el arcángel Miguel, fue el primero que portaba esa corona, que es la corona del gobierno del mundo. El primero que la tuvo fue el arcángel Miguel, ha pasado por cada avatar en cada era, donde el rey de la era de Piscis fue el maestro Jesús. El reino del cual hablaba el maestro Jesús, del cual él provenía, por supuesto, era el reino de la presencia de Dios, que justamente él fue el encargado. ¿Qué pasó en esa coronación? Esa coronación se llevó a cabo el 1 de mayo de 1954. Y de las mismas manos del maestro Jesús, el maestro Saint Germain, recibió la corona. La corona es donde están todas las ideas, semilla de lo que va a ser en esta era. Es donde está todo el plan divino para esta era. Entonces cuenta el maestro Saint Germain que cuando tenía esa corona, cuando se la pusieron en su cabeza, recibió el plan divino y vio todo lo que iba a pasar en esta era. Por adelantado. La corona es un símbolo femenino. ¿Vamos adelante? Podemos leer. La corona que simboliza esta autoridad vino a la tierra con la primera oleada de humanidad que encarnó sobre la cabeza del arcángel Miguel, y desde entonces cada 2000 años ha sido transferida la autoridad de los rayos sucesivos. Seguimos. En el momento en que la corona fue colocada sobre su cabeza, Saint Germain dijo que la guardiana silenciosa había vertido en su conciencia, simbolizada por la corona, actividad femenina, el patrón completo para los próximos 2000 años de cada alma. Asimismo, indicó que había tenido que ejercer la sabiduría y la contención para no salir con precipitación y poner en movimiento el plan entero. Como vio todo ese plan, le entusiasmó y quiso salir corriendo de donde estaba, entronizado, a hacer el plan. Pero ese plan, por supuesto, tenía que incubarse, como todo. Una idea que uno tiene que dejar pasar un tiempo para que pueda en verdad ocurrir. Hace exactamente 55 años, hoy, el 1 de mayo de 1954, el amadísimo maestro Saint Germain fue coronado como rey de la Edad Dorada. La corona, la conciencia fértil en la cual las semillas se desarrollarán, es justamente donde vienen todas las ideas, el plan divino de perfección. Luego sigue el cetro,
que justamente es una actividad de poder, es la puesta en marcha de todas esas ideas, son acciones justamente que tienen que ver con esto. Vamos adelante. Podemos leer, el cetro, actividad masculina, simboliza la extracción de las ideas semillas. Es como poner en funcionamiento cada uno de esos planes y proyectos que se tienen elaborados. Ahí está el orbe de gobierno del maestro Saint Germain, que justamente él tiene en su mano derecha para dirigir la evolución de la Tierra, todo su avance, todo su crecimiento, que es tan importante sostenerlo. Y la espada es la expresión manifiesta de las ideas desarrollándose. Vamos adelante. Que es justamente la capacidad que cada ser humano tiene para no solamente aplicar, sino utilizar todas esas ideas, llevarlas a cabo, producirlas en la manifestación. La espada en cada uno de nosotros la tenemos en la mano. Son todos los textos de estudio del maestro Saint Germain. Esa es la enseñanza y el legado del maestro Saint Germain. Él tuvo su semilla, la depositó por medio de esa enseñanza, esos libros que enseñan a cada ser humano a cómo poner en acción ese bien. Y entonces, por supuesto, esto tiene que ver con decretos. Muy importante es trabajar con los decretos, que en este caso son los tratamientos del maestro Saint Germain, que es tan importante siempre realizar. Esa es la forma en que el gobierno del maestro Saint Germain se hace visible. Porque tú puedes decir, sí, yo creo en Saint Germain, está bien. Yo creo en las gallinas ponedoras, está bien. Pero eso, de eso, a que tú ejercites algo, hagas algo para ese reino, para ese reinado, para expandir los bordes del reino, es otra situación muy distinta. Y ahí es donde la mayoría se resbalan y no, como que no lo saben, pues. Creen que solamente con creer en Saint Germain ya basta. Y está bien, claro que sí, es un principio. Pero ahora lo que tiene que suceder es que todo eso se expanda en el mundo. Por medio de las personas, los hijos del maestro Saint Germain, los seres, los estudiantes que han decidido llevar a cabo esas enseñanzas adelante como una disciplina de vida. Entonces, hay un texto, por supuesto, donde vienen todos los decretos del maestro Saint Germain, se llama Tratamientos. En la página 11 están los decretos para hacer a diario, tan importantes, que son las invocaciones a la presencia yo soy. Todos los días hay que invocar y hacer llamados a la presencia yo soy. Esto es una disciplina, esto es para tomarlo hoy y tomarlo mañana y tomarlo pasado mañana. Cada quien lo decide, pero si ya ustedes conocen esto, es porque les ha llegado su momento quizás de formar parte de esa corona, de ese reino, de ese campo de influencia del maestro Saint Germain y llevar adelante pues ese manto o esa actividad de cubrir toda cuestión con el maestro Saint Germain. Podemos hacer este decreto si les parece bien, donde dice a diario, y podemos decretar: infinita presencia, que expresas tu perfección por doquier, te damos la bienvenida y alabamos tu perfecta manifestación en nuestras vidas, hogares y mundos, que tu radiante luz pueda consumir por siempre todo lo distinto a sí misma, que tu sabiduría pueda siempre dirigir, tu amor siempre volver, tu luz siempre iluminar, tu perfecto sendero, sosténnos firmemente en tu gloriosa radiación, ahora y siempre. Gracias, Padre. Un decreto para hacerlo a diario. De hecho, el maestro Saint Germain, todo el tiempo que ustedes lo lean, él tiene invocaciones, y prácticamente desde el primer decreto hasta el decreto 53 son decretos de invocación a la presencia yo soy para hacer a diario, hacer ese llamado a la presencia yo soy que es tan importante. Luego, vamos adelante, dice el maestro, él nos aconsejó sabiduría al aceptar las urgencias divinas y a dejarlas desarrollarse en silencio y entonces tener una manifestación perfecta en el momento correcto de Dios. Ahí está el maestro Saint Germain en su momento de coronación. Vamos adelante. Muy bien. Entonces, es tan importante
trabajar con estos decretos. Vamos a pasar ahora a la página 24, donde se pide asistencia a la presencia yo soy. Donde dice asistencia, ¿ya lo tienen? Sí, sí. Muy bien, y podemos decretar. Todopoderosa, infinita y activa presencia de Cristo en todo lugar, nos inclinamos ante tu majestuosidad y poder. Afirma tu dominio en el corazón y mente de cada individuo en toda la tierra, generando tu maravillosa perfección para expresarla por doquier. Gracias, Padre. Eso es la visión del Maestro Saint Germain, llevada adelante por decretos. Todo estudiante es para trabajar con esos decretos. Muy importante, vamos a la página 30, el decreto de felicidad. Y podemos decretar: oh poderosa y majestuosa presencia, yo soy, Dios en acción. Te damos gracias y te alabamos por la plenitud de tu perfección, manifestada en todo lugar. Además, en la plenitud de tu vida está el río de paz que siempre fluye para envolver a la humanidad. Haz que estos, tus hijos, estén siempre ampliamente receptivos a tu presencia. Mantén su atención fija sobre ti, que eres la única felicidad eterna. Gracias, Padre. Muy bien, en la 31 vamos a encontrar un decreto del fuego sagrado de Dios. Vamos a realizar esos tres que se encuentran ahí. Cuando son cortitos, podemos realizar varios, ¿verdad? Para hacer ese ejercicio. Y podemos decretar: conscientemente entro y moro dentro del corazón del fuego sagrado, el verdadero centro de mi ser. Yo soy la presencia de Dios dentro del corazón del fuego sagrado y yo hablo y ordeno con autoridad. Yo estoy investido con el poder del 3x3. Gracias, Padre. Y bueno, para cerrar esta tanda de decretos, que bueno, el libro se va a estar utilizando a lo largo de todas las sesiones dedicadas al Maestro Saint Germain, vamos a hacer un decreto para los funcionarios públicos. No sé si les interesa de casualidad. ¡Sí! Yo nada más, yo lo vi, pasé por ahí y se me ocurrió que podría funcionar. Y podemos decretar: el poderoso amor de Dios gobierna todos los canales de actividad en esta próxima elección y la magna presencia de Dios silencia toda acción y expresión externa, permitiendo que la verdad se manifieste en su plenitud. Seguimos. Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que ocupa todos los cargos oficiales. Magno fuego creador, te alabamos y agradecemos tu gran omnipresencia, que sana, bendice y prospera en todo lugar. Entra en los corazones de la humanidad con tu presencia y genio creador, y permite que la plena justicia divina de tu supremacía reine en toda la tierra y ocupe todos los cargos oficiales. Gracias, Padre. Muy bien, así van a ir viendo que está justamente en orden. Hay decretos ya después del rayo azul de protección, de fuerza, fe y poder, rayo dorado, sabiduría, iluminación, entendimiento, rayo rosa, amor, rayo blanco, belleza, ascensión, superación, rayo verde, salud, vida, vitalidad, rayo oro, rubí, prosperidad, provisión y paz, y rayo violeta, libertad, liberación, además de que están los decretos del yo soy del Maestro Jesús también. Entonces, es trabajito para llevarlo a diario, a donde sea que estemos. Por eso se han puesto todos esos decretos conjuntos para ese propósito. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas de la actividad? No. ¿Al momento? Muy bien, pues vamos a seguir con el programa que tenemos dispuesto para este festejo que tenemos de aniversario del Maestro Saint Germain y sus enseñanzas. Entonces, vamos a hacer la donación para esta actividad. Inicialmente ya saben que, bueno, estas actividades solamente se pagan y se cubren gracias a la aportación de todos los estudiantes, es que nos podemos seguir reuniendo, llevando a cabo todos estos estudios, y de este modo es que estas enseñanzas pueden seguir adelante. O sea, pues que los metafísicos o los estudiantes somos los que sostenemos, en este caso, las enseñanzas metafísicas que se llevan a cabo. Es muy importante, bueno, tomar en cuenta esto de manera consciente, que esto permite que más personas tengan estas enseñanzas en el futuro, así como el día de hoy nosotros llegamos a estos estudios, más personas puedan llegar. Es una aportación que decimos que es consciente, generosa,
libre que se brinda para todos estos estudios, y vamos a tomarle nuestra mano derecha y podemos decretar en el nombre, de mi presencia yo soy, de mi presencia yo soy, bendigo este dinero en mis manos, bendigo este dinero en mis manos, y lo multiplico expandiéndolo, haciéndome libre, por el poder de Dios, para dedicarme a expandir su reino, su libertad, la perfección de las enseñanzas del Maestro Saint Germain, y que todos los seres humanos sean libres. Gracias, Padre, porque esto es así, en el nombre del Maestro Saint Germain, de su coronación y toda su ascensión. Gracias, Padre, porque así es, para nosotros y para todo el mundo. Gracias, Padre. Muy bien, vamos entonces a seguir con el programa y vamos a tener una actividad dedicada a la llama violeta, ¿ok?